El señor Carlos Romero es un pez gordo de narcotráfico. Ha utilizado el cargo de ministro de gobierno para extorsionar narcotraficantes. De esta manera, el diputado del Movimiento al Socialismo, Rolando Cuellar, informó que formalizó una demanda penal contra el exministro de gobierno Carlos Romero, alias Los Ojitos de Guapurú, que tendría una organización criminal que opera hace 10 años. Nosotros estamos formalizando una demanda penal con una organización criminal que ha operado más de 10 años en el pueblo boliviano, ex ministro de gobierno, el señor Carlos Romero, alias Los Ojitos de Guapurú. Esta organización criminal que estaba operando, nosotros habíamos anunciado sobre este narcotraficante argentino, nacido en Jujuy, José Farfán Llave, con una orden de captura internacional, sello rojo, y el señor Carlos Romero, el 2012 era ministro de gobierno, le sacó un certificado de nacimiento con el nombre de Miguel Ángel Salazar Yavi. Rolando Cuellar denuncia que Romero encubrió al argentino José Farfán con orden de captura internacional por narcotráfico, favoreciéndolo con una identificación falsa de nacionalidad boliviana en complicidad con gente del Servicio de Registro Cívico Ceresi. Han operado para sacar este carné de identidad de un argentino con sello rojo con nacionalidad boliviana. Acá mostramos al país cómo este narcotraficante, protegido por Carlos Romero extorsionaba con su cartel, alias Los Ojitos de Guapurú, que operaban muchos funcionarios para que este narcotraficante, el año 2012, saque un carné de identidad de expedición. El 2014 en la pampa de la isla de reposición y el 2019 fue el último carné de identidad de reposición donde fue extraditado a la Argentina por el señor Carlos Romero. Acá está la nacionalidad del nombre del argentino José Farfán Llave, cambia el certificado de nacimiento. Nacido en Potosí, este argentino no coincide con el libro, con el número de partida, con el folio. Nace en la provincia Suchichas, Reinecilla de Potosí. Le sacan a este narcotraficante. Y acá el señor Julio César Vargas, que instruye el señor Carlos Romero, van a tener que responder por estos delitos. Estamos formalizando como diputado nacional contra esta organización criminal, alias Los Ojitos de Guapurú, por los delitos de uso de instrumento falsificado en beneficio razón en el cargo, falsedad material, incumplimiento de deberes, uso debido de influencia. Y la ley 004, la Marcelo Quiroga, que no prescribe legitimación de ganancias ilícitas. El diputado del MAS también atribuye que investigarán a Carlos Romero por legitimación de ganancias ilícitas debido al dinero que manejaba cuando era presidente del club de fútbol Sport Boys. El señor Carlos Romero es un pez gordo de narcotráfico. Ha utilizado el cargo de ministro de gobierno para extorsionar narcotraficantes. ¿Por qué vamos a procesar por legitimación de ganancias ilícitas? Él, cuando era exministro de gobierno, con un sueldo de 18 mil bolivianos, presidente de Sport Boy, manejaba una planilla de $250,000.
no coincide el sueldo como ministro con una planilla de sueldo de jugadores de $250,000. Ahí estaba lavando su dinero. Eso es narcotráfico.